naturales del mar. Y entonces cuando la corriente es muy fuerte y ella pues desprende parte de su hoja, porque es como un césped, el césped del mar, pues hace esto, las pelotitas estas. ¡Ay, va! ¡Qué bien genial lo que ha soltado de polvo de arena! Así que esta es la primera que, bueno, me ha mandado varias, pero como esta, ninguna. Vamos, gigantesca. Es guapísima, me dan ganas de hoy de estrujarla. Así que, bueno, bienvenida a la colección. Luego me ha mandado este pedazo de erizo, todo chulo. Es guapísimo. Es un erizo de verdad, un erizo de mar, un sand dólar o un dólar de arena. Puedo mirar a través del agujero. Hola, hola. Así que fijaros qué pasote. Me encanta porque de esto no tenía mi colección, así que bienvenida a la colección. Ahí donde va mi perra corriendo. Eso es un montículo de conejos que se vuelve loca ella buscando. Y yo ya estoy cerca de lo que tengo, lo que he venido a coger. Fijaros que aquí esto iban a construir un Lidl aquí y lo que construyen son mierda. Fijaros, por ahí va un conejillo. O sea, fijaros bien la porquería que se puede encontrar. Por favor, no tiréis basura. Esto es una escombrera, vamos, directamente. No tiréis basura porque es que existen puntos limpios. Y la verdad es que no merece la pena. Con esto, que no sé si sabréis lo que es, esto son egagrópilas. Esto es lo que sueltan los búhos, o sea, la ave nocturna, una vez que se tragan la presa. A ver, esto se me está moviendo solo. Quieto ahí parado, tío. No quiere. Vamos a ver si puedo. A ver. Ahí, quietecico. Venga, para sí mismo. ¿Vale? Entonces, una vez que come a su presa, lo que suelta, como ellos no tienen dientes para masticar, pues lo que sueltan son todo el pelo y todo lo que son los huesos que no han podido digerir. Entonces se le llama egagrópila. Entonces vamos a intentar abrirlos, porque estos son egagrópilas de búho chico, que por suerte han anidado aquí en mi barrio, en unos pinos de un vecino mío. Y de vez en cuando pues me deja entrar en su casa para poder investigar y encontrar pues estas bolas de información. Así que venga, voy a ir primero a por la grande. Vamos a ver lo que podemos encontrar aquí. Está ya un poquito seca. Vamos a ver si no lo rompemos. Yo me parece a mí que va a ser más fácil con las manos. Vamos a ver. Fijaros, es todo pellejo y todo piel. ¡Qué interesante! A ver, son todo huesecillos. Lo que suelo encontrarme son pues ratones. Mirad, aquí sacamos ya una cosa. Fijaros, este es un pequeño. Fijaros, esto es un pequeño omóplato. ¿Veis? Es un pequeño omóplato. A ver. A ver si puede la cámara enfocar. No quiere. Bueno, ahí más o menos lo veis. No quiere enfocar la cámara. Qué malo. Bueno, me lo acabo de cargar. Bueno, ya está. Seguimos abriendo. A ver si encuentro. A ver, por aquí me sale como una especie de huesecillo. La cámara. Vale, esto parece que es. Ahí está. Este todavía no está formado del todo, pero veis que ya tiene la probóscide, como he dicho antes, los élitros ya casi acabados, así que este se puede decir que todavía no está terminado de crecer. Vamos a ver aquí lo que nos encontramos. Vale, este desgraciadamente pues no ha llegado a ser nada, se ha descompuesto antes de tiempo. Tengo aquí un olorcito a tierra. Vamos a abrir este. A ver. Este tampoco ha llegado a ser nada. Está vacío. Vamos a ver este.
Madre mía. Esto está hecho con... con la misma entraña de la... Fijaros, este tampoco ha llegado a hacerse del todo. Bueno, lo que decía anteriormente, que estos son las hebras de la palmera. Fijaros, aquí sí hay un gusano. Esto sí es un gusano. Vale, pero este pues me lo he cargado al abrirlo. Bueno, pues este sí es un gusanete. Fijaros. Bueno, esta está en formación. Ah, no, lo que vemos no es que me lo haya cargado yo, es que está atacado por un mollo, qué sé. Pero bueno, estos bichos que traemos, ay, con tantos transportes y tantas cosas, nos vamos a cargar. Bueno, a ver, aquí sí saco un escarabajo. Y este sí está bien formado. Este también es un peligro andante, no identificado. Porque tiene así la dentadura y la mandíbula, se nota que la tienen estropeada. Y luego también el color del cráneo tiende a cambiar cuando es un animal viejo. Entonces, como podéis ver, pues aquí tengo un montón de trozos de la boca, de... En fin, aquí un diente que tiene que ir por aquí, creo yo. No, este no es ese. Este diente tiene que ir por aquí. ¿Veis? Este diente va aquí dentro. O sea que es totalmente un rompecabezas. Así que voy a echarle una gotita para que se queden todos pegados. Eso sí es verdad, los dientes tendréis que volver a pegarlos, porque tienden a caerse. ¿Veis? Aquí falta uno, pero no por rotura, sino porque no le ha llegado a crecer. Es curioso, una vez que te encuentras un animal de estos, es curioso observar, ¿veis? Ya lo tengo pegado. Es curioso observar toda la naturaleza del animal. Bueno, pues mientras voy pegando esto, que me voy a tirar un ratito, ¿vale? Pues ahora os sigo contando una vez que está terminado y montado, ¿ok? Venga, ahora nos vemos de nuevo. Bueno, pues aquí ya lo tenéis montado, ¿veis? El cráneo entero de perro. Bueno, no he podido pegarle bien ese diente. Lo que os comentaba antes de que es un perro viejo se nota sobre todo en los dientes y en que el perro ya empezaba a tener descalcificación en parte de lo que son las muelas traseras. Veis que ahí le falta, ya empieza a faltarle trozos de carne, o sea, de carne de hueso, perdón. Veis, ahí también empieza a tener, tenía los dientes ya también muy negros y muy desgastados. Se le nota también aquí delante que le faltaba parte del hueso, los dientes tienen que estar más tapados. Entonces, pues yo llego a la suposición de que, bueno, aunque bueno, la verdad es que a mí siempre me gustan más que se queden recogidas, pero en esta ocasión voy a dejarlo para que se vea, ¿ok? Luego, la cola, quiero que se vea un poquito más, las plumas, así que la voy a abrir también con un poco de ayuda de los alfileres, ¿veis? Para que se vea la cola bien. Las alas. No sé yo si ponerle las patas de otra manera. Vamos a ver la cabeza también. Vamos a aplastar un poco así el cuerpo. Y ahora por arriba, pues la voy a peinar otra vez. A ver, fijaros aquí, veo. Vale. Estaba mirando, observando por dónde había entrado el perdigón. Así que esto ha sido un asesinato, en toda regla. Pobre ave. Sí, nos vamos a ir poniendo en posición las plumas para que se queden bien bonitas. A ver, las patas se las voy a juntar. Este proceso ya lo haréis vosotros al gusto que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Si queréis abrirle más las patas para que se vean las
forma de la... de cómo son... Mira, oye, cómo son las patas abiertas. Sí, sí. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí me gusta más. Esto pues la vamos a poner así parecida. Vamos a abrir así. Y la vamos a abrir así. Y la ala así, un poquito abierta. Así. Así. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a peinarle de nuevo. Más, pum, más. Ok. Y a ver, esta es que no me gusta. Ah, sí. Ahí, ahí. De acuerdo. Bueno, pues creo que no ha quedado nada mal. El algodón se lo voy a dejar por ahora un poco más, ¿de acuerdo? Y de aquí, pues lo que voy a hacer es que, como tengo la calefacción encendida, que eso es lo bueno que tiene el invierno, lo voy a poner encima de la calefacción para que la calor... la calor pues lo vaya más o menos secando y se vaya formando la taxidermia tal y como yo quiero. Ya queda a la altura de lo que yo tenía pensado. Se ha venido aquí una gota. Esto es mi pelaje. Pues una vez que la tengo ahí medio pegada en esa parte, pues voy pegando poco a poco sin tocar el pelaje, ¿vale? Porque aquí las cebolas que tengo. Como toque el pelaje, pues no se queda como a nosotros nos pueda gustar. Entonces, despacito, despacito, sin que nos quememos, pues lo voy pegando. Lo que pueda estirar de la piel, lo bueno del aluminio es que luego lo puedes tú aplastar a la forma que tú desees. A ver, vale, me lleno de todo. ¿Veis? Y aquí pues tiene la forma un poco de lo que es. Sería la almohadilla de la pata. Así que bueno, pues sigo por aquí. Nada, pero me estoy quedando sin la barra. ¡Ay! Ya me he quemado, ¿ves? ¡Ay! ¡Ya me he quemado! Como no duele, echen los menga africanos del sur y del norte. Es que quemas mucho. Jodía. Pistola de silicona, pero realmente no se llama así. Se llama, creo que es barra de plástico de termoplástico o algo así, creo que se llama. No me hagáis mucho caso, que con toda la mierda que estoy chupando hoy, estoy tragando. Los laterales un poquito de piel, pues le añado un poquito más de silicona para ir pegando la piel a lo que es el aluminio. Bueno, pues no queda nada mal. Luego esto, bueno, pues con una pinza o una cosita de estas, pues nos ayudamos para hacer la forma de lo que serían las almohadillas. Bueno, como esto casi no se va a ver, eso es lo que yo pretendo, que no se vea. Ay, mi dona, está pasando gente por la calle y no para de ladrar. Bueno, esto parece más bien un zorro crucificado. Perdonad por la estampa tan fea, pero a ver, es que cuando uno hace estas cosas, pues es lo que se suele ver. Veis, ya tengo pues dos patas que más o menos pues están
a como yo quiero que esté. De acuerdo. Bueno, pues voy a subirme a coserle esta parte porque se me ha agujereado por aquí, ¿ves? Y esta es la parte por donde termina ya lo que es el hueco de las patas y demás. Y bueno, pues me gustaría ir cosiéndolo un poco para seguir rellenándolo con la guata y ya terminarlo de rellenar. Y luego, bueno, pues a estas patas le haré el mismo proceso que esta. ¿De acuerdo? Así que bueno, me levanto de aquí si puedo. ¡Vamos allá! Al menos se ha conservado entero, que es lo importante. Por aquí vengo y esto es un yeso estilo rosa del desierto, que es también un flipe cómo llegan los cristales a hacer esta forma. Aquí tenemos otra también alucinante. Aquí tengo pues otra calcita, es también chula, chula. Bueno, aquí tenemos una geoda de cuarzo. Y también, fijaos, me voy a acercar un poco. Fijaos, qué cristales más guapos. Joca Lucía. Fijaros esta. Qué brillante. Es que me muevo. Esta es, que me acuerde, a ver, esta es una hematites. Una lucina. Bueno, este de aquí es varita. También es que no tengo palabras para describirlos porque es que son tan perfectos. Es un flipe. Bueno, ahí tenemos un yeso de cristal completamente. Parece un trozo de cristal roto, pero no, es un yeso. Esto lo utilizaban los romanos para hacer sus ventanas de cristal, lo hacían con este tipo de yeso. Flipante. Bueno, me vengo por aquí y os enseño este cuarzo, que es que, bueno, me tiene loquita y enamorada. Fijaros qué color, es un color marrón ahumado. Un flipe. Luego me vengo por aquí, que este es súper curioso. Este es ópalo, fijaros, súper curioso también. Me vengo por aquí, esta es otro tipo de calcita. Vamos, que la colección aumenta, pero bien, bien, bien. Esta es una hemimorfita, fijaros. Tiene diferentes tipos de minerales. Y ya por último, los ópalos de Ramón. Fijaros qué flipe. No están pulidos, son así. ¿Veis? Ópalo de Ramón. Y lo guay de esto es que contienen mini fósiles. Fijaros qué flipe de fósiles. Contiene. Es una gozada, una pasada poder recibir estos intercambios tan guapos, tan chulos, de gente tan agradable, tan amable, que lo han recogido ellos. Y la verdad es que estoy bastante agradecida, porque es que esto suma para mi colección un gran tesoro. Bueno, pues espero que os haya gustado. Así lo que siempre lo que digo. Vemos en el próximo vídeo. Eso tiene que ser barbas de ballena, seguro. Mira. Casi nada, chaval. Miren, los ojos se ven allá arriba. Mira. De este Neosaurus. Tío, es súper curioso. Y un cráneo de delfín. Un cráneo de delfín. ¡Ay, qué guay! De una espátula, tío. Fijaros, tío, con la barba. ¡Qué guay! Flamenco. Anda, casi nada, el lagarto.
Joder, qué flipe, tío. Y aquí ya ni os cuento, fijaros. ¿Qué pasó? Mirad, vengo por aquí y una mega patuela de saurópodo. Casi nada. Vengo por aquí y esto es, parece la pata de un elefante. ¿Y anda que el hueso? Madre mía. Vale, y estos son vértebras. Fijaros qué vértebra. Qué alucine, tío. Madre mía. Qué pedazo de bicho. Tengo por aquí. Esto es una vértebra también. Fijaros, un emú. Un huevo de emú ahí. ¡Guau! Esto es un pájaro prehistórico. Cuando empezaron ya los dinosaurios a convertirse en aves. ¡Qué gran evolución, colega! Aquí un montón de huevos de dinosaurio. ¡Guau! ¡Este es enorme! Fijaros qué forma, tío. Redondo, ovalado, alargado, redondo completamente. Este es de verdad. Estos son huevos de verdad, tío. Fijaros, tío. Madre mía. Y aquí pues los huevos con sus aves, los nidos, tipos de nidos. Qué gracioso, tío. Bueno, voy a seguir por el otro lado a ver lo que me encuentro de nuevo. Pero esta parte es muy chula, muy chula. Curioso, tío, un estegosaurio. Bueno, voy así. Chan, 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 chan. Coge la cámara, Adri. ¿Qué vas a hacer de youtuber? Yo. Es para que veáis la dimensión que tiene la muerte. ¡Qué flipe! ¿Qué pasó? Qué guay. Bueno, Nana, envuelve lo que nos lo llevamos. Vámonos. Y aquí tenemos a Jurassic Park. La virgen, qué pedazo de dinosaurio, por Dios. Casi nada. Y aquí tenemos un mega cachalote. Uf. Venga, ponte. Es un mega cachalote. Fijaros el tamaño de mi sobrina. Fijaros. ¡Wala! Hola, Nani. ¿Será por mariposa? Oye, yo aquí quiero una foto, ¿eh? Vale, vale, pues ahora me ha hecho. ¡Qué guay, tío! Bueno, estos son los antiguos, como los científicos antiguos traían los especímenes de sus expediciones, fijaros. ¿Eh? Sí. Fijaros, mira, un armadillo, tío. Un tucán. Y así en la maleta es como traían los especímenes, ¿eh? Fijaros lo que son las cosas, tío. Mira, un pijama. Y estos eran los herbarios, como lo hacían. Una tortuga, mira, una charonia, tío. Qué guay, los fósiles estos grandes. Almejas fósiles y la almeja de hoy en día. Esa tengo yo una, de esas. La monita, ¿eh? Hostia, qué pez globo más grande. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué flipe! ¡Jolín! Yo porque no tengo todas estas cosas. Bueno, y aquí os presento el bazar de los amonites.
Vamos, yo he elegido ese, he elegido así unos cuantos. Mira, me lo están empaquetando, no es por nada. Mira, mi secretaria. ¿Veis? Todo esto me lo están empaquetando, para que veáis. A ti también te vamos a empaquetar. Ostras, pero si eso es lo que me hace falta a mí, una estantería de esa. ¿Eh? Enana, que me están empaquetando todo para llevármelo. ¿Eh? Me digas tú que no es. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Joder, qué chulo, tío! ¡Guau! Mira el tricerato. Bueno, es que así es como se llevaba antiguamente. Bueno, y como se lleva hoy en día, cuando se encuentra una ya. Anda que... El bicharraco es menudo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué más, qué más? Bueno, algunos huevetes de agapornis, que tampoco tenía aquí en la colección, así que bueno, pues también a agregar. Aquí dos erizos muy comunes que sí suelo encontrar allí en la playa. Hola. Bienvenidos a las aventuras de Fran. Pero estos, este color, pues no suelo encontrarlo yo mucho aquí. Sobre todo este color morado, que está bastante guapo. Bueno, por ahí viene mi dona, como siempre, a investigar lo que hago. Viene por ahí. Bueno, se va a su hora. Luego, bueno, pues me ha mandado, fijaros, todo tipo de... no me sale ahora la palabra, leche. Anda que estoy yo buena hoy, ¿eh? Bueno, esperad, que lo leo en un periquete. Ay, si es que tengo tantas cosas en la cabeza que ya... Olivas, eso. Menos mal que estaba apuntado. Bueno, pues fijaros qué montón de olivas de todo tipo. Así que, bueno, esta colección va en aumento. Tengo que agregarlas con las otras que tengo. Así que chula, chula, pero requete chula. Bueno, ya sabes que a todo yo le digo requete chulo porque es que todo me encanta. Bueno, pues por aquí también me ha mandado estos caracoliños también, pues que no tenía tampoco en la colección. Me ha mandado, a ver, por aquí, estas chiquiturris que están muy chulas, con unos colores guapísimos, que también me han gustado mucho. Me ha mandado estos pedazos de navajas. ¡Oh, estas son enormes! ¡Quieta y pará! Estas navajas también, Ensis, sí, creo que es Ensis Siliqua, una de las más grandes que se puede encontrar. Está muy chulo. Y luego también me ha mandado, bueno, pues esta Pecten Maximus. Pues que yo tenía dos, pero estaban muy, muy destrozadas. Y fijaros, tiene las dos partes. Y es bastante chula. Luego, ¿qué más? Bueno, ¿qué más? Que ya lo que me queda es que ya lo tengo que grabar. Bueno, esto ya es una maravilla. Bueno, yo cuando abrí la caja hice así, abrí, hice... me quedé con esa cara, de verdad. Porque bueno, esto es que no tiene palabra. A ver si puedo arreglar en un periquete una ala, que es que se me ha venido. Ay. Pues es un paso. O sea, es que no tengo palabra. Venga, va, os lo enseño ya, ¿eh? Fijaros. ¿Qué colección de mariposas? Yo me he quedado, vamos, amigo mío, es que tal lucía. Yo te juro que es una de las mejores cajas que he recibido. Todas son geniales, porque para mí todas son geniales. Cada uno tiene su toque personal. Pero es que este me ha dejado sin palabras. Dije, es una colección completa de mariposa ibérica que hay aquí. Así que esta, estoy preparando ya una cajita para ponerlas, porque es que va. Tan bien preparada, tan bien puesta. Es que vamos, además con sus identificaciones, con todo, o sea, todo. Y luego me digan que las mariposas comunes no son bonitas, ¿eh? Porque, madre mía, bueno, yo es que más lo miro y más me embeleso, porque es que son los colores tan perfectos que es que flipo colores, de verdad. Además, de hecho, es que voy ahora mismo a coger la cámara
y os voy a enseñar un poco más de cerca toda esta mariposa. Así que veniros conmigo. ¡Qué grande! ¡Ay, ay! ¿Cómo suena esto? Y bueno, pues voy a ver si puedo. No puedo echar. No puedo rotar esto. Bueno, pues nada. Pues entonces esperad, que paro. Bueno, luego estos son plumas de ganso del parque que hay al lado de la casa de mi hermana. Veis que consiguió un montón de plumitas. Esta es diferente, esta es de pato. Esta que está muy chula, así en tonos marrones. Está muy curiosa. Y esta. Es que las demás son igual. Tiene como puntitos grises. Muy, muy chulo. Luego el primer día que estuve, que yo decía, madre mía, no encuentro nada. Pues sí, sí que encuentro. Hay que tener paciencia. A ver, meto todas las plumas aquí para que no se escape. Bueno, pues fijaros. Después de tanto año, he conseguido semillas de la palma del viajero. Y me diréis que tiene esta semilla de interesante para que te haga interesante por ella. Pues fijaros, las semillas son peludas y azules, así que fijaros, si no es porque yo tenga el interés de ello, pero es que llevaba mucho tiempo detrás de ella, y por 4 euros digamos, pues he conseguido palma del viajero, que está Ravenala madagascariensis, que viene de Madagascar, y llevaba mucho tiempo detrás. Así que súper contentísima con este hallazgo, que fue en el zoo de Münster, donde lo pude comprar. Y bueno, ahora mismo aquí ya no tengo más cosas. Venga, pues entonces, acompañadme, que os voy a enseñar la seta gigante. Ya estoy aquí abajo, en mi sala donde trabajo yo. Bueno, cuando hace invierno sí trabajo aquí abajo, porque aquí está la caldera, hace más calorcito que en mi taller. Bueno, a lo que vamos. Venga, va. Vamos a quitarle un poco de tierra. Pues fijaros, esta es una de las setas que cogí primero. No es muy grande, pero está muy chula. Es una seta de la madera. Está muy, muy chula. Espera, que me voy a poner más central. Ahora sí. Fijaros, qué guay. Luego cogí esta, que parece como un zueco de caballo, pero no es una seta. Que huele a moho, porque la verdad tendría que ponerla al sol, pero fijaros qué chula, es muy guapa, tiene ahí una protuberancia muy muy chula, además con moho incluido. Esta la cogí de un árbol que se ve que cortaron, porque allí hubo una especie como de tornado, un huracán, y se ve que el árbol, bueno, pues se cayó, y esta seta pues estaba en el suelo. Anda, si hay una cochinilla, esta hay una cochinilla de Alemania. Bueno, luego la soltaremos de pareja. Siendo europea no pasa nada. Bueno, agarraros a la silla, ¿vale? Bueno, pues esto es la otra seta que encontré al lado de la anterior que os he enseñado. Fijaros qué pedazo de seta. Mi gato que está por ahí detrás. Es chulísima. Es que me encanta. No paro de mirarla. Pero bueno, tengo que ponerla un poquito al sol porque, por lo que veo, tiene un poco de moho. Aquí veis que se ha puesto blanco de aquí también. Pero bueno, eso con un poquito de sol se le va toda la porquería. Lo que me gusta es el tono verdoso que tiene encima, fijaros. Parece que aquí como parece que alguien la ha arañado. Así que fijaros, esta es bastante, bastante grande. Es que me encanta, la seta de la madera me encanta. Y la más alucinante de todas, que la he dejado para el final. Bueno, tengo que pegarla un poco por aquí. Chan, chan, cha, cha, chan. Fijaros qué setoncio más grande. Todo esto que está aquí colgado. Pues es la cúpula. Esto es lo que vemos, esto es lo más alto. Estamos ahora mismo lo más. Sí, hay que tener cuidado, ¿eh? Ahora veréis, ahora veréis. Esperad, tengo la luz. ¡Uy! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué culmina de abeja! Eso debe haber habido hoy una buena colmena. ¡Guau! ¡Guau!
Bueno, esto es como una especie de chimenea, yo qué sé. ¡Madre mía! ¡Qué bestia! Mira, como si hubieran marcado la cárcel. Ya ves. Bueno, aquí lo vamos a meter. Aquí han cagado. Ya ves. De verdad, esto estaba pintado de azul. Sí, está pintado de azul. Mira, está, tiene... ¡Ay! Muy bien. Me encanta. Madre mía. Y esto, pues una pequeña despensa aquí, como siempre. Madre mía, este tiene el hongo de la pudrición. Cuando están así de negros los troncos. Es el peor hongo que puede atacar... A la madera. A la madera. Eso, el cortijo está sentenciado. Uf. Pero vamos, que esto en su época... Era un señor cortijo. Era un señor cortijo, sí. Esto es una hacienda. Madre mía. Mira. ¿Lo ves? La larva dentro del agujero. Parece que la metió la broca. ¡Dios! A ver. Estos son avispas alfareras. ¡Joder! Y aquí, mira. Madre mía. Estamos metiendo aquí en otra zona nueva que la verdad está bastante destrozada. Y fijaros qué panal de avispa alfarera. Sea grande. Bueno, esta es la puerta que antes he intentado abrir, pero no he podido. Aquí la verdad es que esto está bastante hecho polvo. Madre mía, Estefan, ten cuidado, ¿eh? Que eso está, vamos. Espera. Fijaros lo que me acabo de encontrar. Bueno, son huevos rotos. Se nota que son de golondrina. Me lo he encontrado ahí donde está escarbando mi sobrino. Porque ahí arriba, aparte de la cuerda de ahorcado, hay un nido. Es curioso porque está... Mira, todos los nidos están en las cuerdas, tío. Ese de ahí está destrozado. Pero vamos, estos huevos son... Pues eso. Estos que han visto los padres, que no son buenos, y lo han desechado. Bueno, pues nada, para la colección. Que no tenía. Bueno, fijaros qué pedazo de cardo me he encontrado aquí, guapísimo, que parece que una araña le ha tejido una tela de araña, chulísima. Luego me encuentro aquí un poquillo más arriba una viborera, también guapísima. Bueno, que hay de todo, una margarita, todo guapa. Bueno, es que la verdad está todo lleno de flores, ¿para qué os voy a mentir? Pero el cardo ese me ha encantado. Aquí está soplando el viento. Fijaros aquí también esta. Está muy guapa también. A ver si encuentro más. Aquí, bueno, las amapolas. Amapolas hay por todos lados. El hinojo. Me he encontrado, bueno, lo que he enseñado antes. Los huevillos de golondrina. Están bastante chulos. Y la verdad es que ya da... Ya da un poco de... Pero bueno, la cogida allí de la playa. Así que es exótica, pero se da muy bien allí en la playa. Bueno, pues esta sería la parte de abajo de mi colección de semillas. Y esta, que es chulísima, es la parte alta. Bueno, pues esto es una semilla de flamboyant, que es bastante grande. Esto es una semilla de una de las semillas más grandes del mundo. La semilla está dentro. Tengo otra que está fuera, que tendré que hacer... Otra caja, la verdad, porque es que se me ha quedado corta. Yo creía que iba a caber toda, no sabía que tuviese tanta especie. Bueno, por aquí me traigo, pues esto es de ginkgo biloba. Estos son de unas palmeras de Bali. Esto es una pedazo de nuez que me encontré. Y aquí, bueno, pues aquí tenemos muchas semillas que son, bueno, pues las típicas pipas, ¿vale? Las pipas de calabaza, pipas de girasol, dátiles. Esto es un tipo de dátil. Esto de aquí, esto es de aquí, ¿vale? Semillas de ricino, otra datilera, esto no me acuerdo de qué era, la verdad. Esta es de catalpa, bastante grande. Estos son de eucalipto, que están muy, muy chulos. De mango, de liquidámbar, de eucalipto. Esto me lo mandó mi amigo Jan van der Bol. Bastante chulas, todas las de eucalipto, me mandó bastante desde Huelva. Estas también son de eucalipto. Estos son semillas de ricino, que es lo mismo que está aquí, pero esta es con su vaina. Un pistacho.
una mini calabaza, una mini bellota. Esto me lo encontré en la playa, la verdad es que no sé de qué es. Es una semilla bastante curiosa, la verdad, tiene así como agujeritos. Si lo veis, está ya un poco desgastada porque claro, con la acción del mar, pues se va desgastando. Bueno, pues esto es otra semilla de palmera que me han traído de Costa Rica. Venimos por aquí, bueno, esto es una alubia de todos los colores, alubia. Me encantaría tener toda la colección porque son chulísimas. Bueno, pues estas son otras semillas, estas son todas exóticas. Bueno, estos huesos de aceituna, bastante grandes. Una avellana, esto también viene de África. Estos son los pistachos, no, los anacardos, perdón, anacardos. Esto es un tipo de también que me trajeron de África, realmente tampoco sé lo que es. Estos son también de África. Esto es una alubia. Esto es cacao. Estas son semillas de cacao. Esto es mate rojo. Esto es de un árbol que ayuda mucho a quitar la salinidad del suelo. Que ahora nunca me acuerdo del nombre, de verdad. Estos son alubia Jinjiang, porque fijaros qué color tiene, blanco y negro. Más dátiles. O unas nueces curiosas que me trajeron también de Bali. Esto creo que también viene de Bali. Esta que veis aquí tan enroscada, bueno, pues viene de África. Este es el guanacaste, que me la han traído de Costa Rica. Esto es una semilla de catalpa, la verdad que está en fasciación, que está bastante guay, no sé si os acordáis, en un directo se me despegó enseñándolo. Tengo otras semillas que son el doble de grandes que estas, pero no me caben aquí, así que esas van a tener que quedarse fuera. Y bueno, esto es una vaina de un limpia pipa, o así se llama. Y estas son garras del diablo. Ya os digo que más o menos voy a tener que hacer, bueno, pues otra caja porque se me han quedado muchas fuera y hay bastante. Claro. ¡Qué chulería! Seguro que sale alguno más. A ver, por ahí arriba tiene que haber. Bueno, a ver, venga, si seguimos. Lo enfoca la cámara. Que parece ser que no quiere la cámara. Pero fijaros qué bicho más curioso hay ahí. Es que no me... ¡Ahora! Fijaros qué pasada. Mirad qué mosca está haciendo ahí, yo qué sé. ¡Qué flipe! Bueno, voy a echarle unas cuantas fotos. Fijaros qué bichejo me encontró por aquí. Mirad qué mantis religiosa más guapa. Verde. ¡Qué flipe! Bueno, ¿no sabéis la de bicho? ¿Qué hay por aquí? Mira, voy a grabaros. ¿Qué estoy viendo? Mira qué gorgojo hay ahí. Y hay un sonido de alguna abeja que hay por ahí. Así que bueno, voy a echar una foto. Está aquí poniendo el día, verás tú. Nublado. Bueno, no está lloviendo. Así que nos vamos a refugiar aquí en el castillo. Fijaros. En la habitación del vampiro. Venga, va. Bueno, me estoy encontrando de bichos y de todo, y de flores, madre mía. Qué sitiazo, de verdad. Esto es increíble. Bueno, vamos a continuar el camino. Estoy mirando hacia abajo, no me vaya a tropezar con las piedras. Fijaros, aquí hay una araña que se está comiendo un bicho y el otro copulando con él. ¡Qué flipe! Y aquí hay otro muerto que se ve que, bueno, pues esta es la zona de esta araña. ¡Qué guay! Bueno, está lloviendo. Estamos aquí refugiados. ¿Cómo podemos? Voy a echar una foto a esto porque es alucinante. Fijaros qué montón de chinches en una sola planta. ¡No me hagáis reír! Todos chinches de todos los colores. No me dejan. ¡Vienen a atacarnos! El ariete de oveja. ¡Ay, qué graciosa! Bueno, como podéis ver, hemos subido, bueno, aquí. Fijaros las raíces de este árbol. Pues unos 20-30 centímetros. Estamos aquí y este en la... de por lo menos 60 centímetros, 70. Fijaros qué pasa. Puede llegar a medir. Hemos calado.
Así que bueno, pues aquí las tengo bien guardadas, que os voy a poner por aquí ahora mismo. Ahí, y tú ahí, de acuerdo. Es que os voy a enseñar aquí también, porque aquí es que tengo, bueno, aquí tengo de cajas para aburrir. Bueno, pues podéis dar cuenta, bueno, pues todo esto son fósiles y minerales, son fósiles del carbonífero. Ahí dentro hay dos cajas también con semillas, además toda la colección de insectos de metacrilato, que también estoy pendiente de grabarlo. Más fósiles, 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 y los cráneos que tengo ahí. Y esta caja es de insectos, ¿de acuerdo? Y ahí, como podéis ver, esto que está enrollado es una piel de serpiente de más de 1,60 m. Venga, que sigo. Bueno, pues por aquí esta estantería, bueno, pues no estaba en el anterior vídeo, la hice yo con antiguo madera de andamio de los albañiles. Y bueno, pues aquí veis las cajas que yo hago con madera, cangrejos, piña, gallas, peces, semillas. Ya os podéis imaginar, la de semilla la tenéis hace poco en el canal. Y bueno, pues ahí tengo la caja de erizo, que está pendiente, bueno, pues de taparla bien, de hacerle su caja con su metacrilato para que no se estropee. Bueno, se me despegó uno de los erizos, menos mal que no se ha caído, que ese es que es bastante curioso. Y bueno, pues aquí, como podéis ver, bueno, pues sigo con los manuales del uso natural. Cada uno, bueno, pues tiene diferentes cosas, conchas, algas petrificadas, bueno, es que estos son los botecitos de estos mágicos que yo hago. O sea, que es que solamente los manuales del uso natural puede ser que haya más de 2000 cosas ahí metidas. Así que fijaros. Bueno, esto es un erizo fósil, una granada que me traje de Granada. Guay, Fanny, guay. Una granada que me traje de Alemania, que era bastante grande, pero bueno, al secarse, pues tiende a reducir su tamaño. Estos son unos ópalos de agramón que me envió también un muchacho. Las semillas que me traje de Alemania, una buena estrella de mar. Bueno, aquí podéis ver unos botecitos chiquititos que cada uno pues contiene una semilla bastante curiosa, una lagartija y un nudibranquio que me encontré, bueno, pues en la playa. Esto es una seta pendiente de poner en su sitio. Esto es una rosa del desierto Jerico, que bueno, normalmente se le llama así, pero no es la verdadera. Esto es un pequeño raya, la podéis ver ahí, ¿veis? Que me encontré en la playa, muerto. Y esto pues es un ratón de mar, que como podéis ver pues brilla, es una especie también de babosa de mar. Bueno, esta concha es preciosa. Y mi lagarto ocelado, bueno, pues que está aquí metido también en alcohol, que es la mejor forma de conservar los animales y lo más barato. Bueno, pues sigo por aquí. Aquí, bueno, pues tenemos un coral, un limón seco. Pues sí, hijo, un limón seco, además que está bastante seco. El cráneo de perro, un cráneo de hurón, no sé si es de hurón o algo así parecido, de la familia. Bueno, pues un erizo morado, este me lo mandó también un muy buen amigo. Una cabeza de jabalí hembra y una cabeza de jabalí macho, así que ya tengo los dos. Esto es un cono masculino de cica revoluta, bastante grande. Mi cráneo de cabra, mis dos setas, que están ahí bien puestas. Bueno, pues el cráneo de carnero, que es gigante. Y bueno, pues por aquí podéis ver pues la cornamenta de un ciervo de medalla bronce, o sea que es bastante grande. Y la fasciación de un ailanto o árbol del cielo. Ahora pasamos aquí. Bueno, pues ahí tenéis una gran cornamenta de gamo. A los lados, bueno, pues unas conchas bastante grandes. Bueno, abalones, y ahí arriba, abalones no, leche. Ahora no me sale el nombre. ¡Ah! ¡Qué rabia me da! Balanus. Esos son balanus, eso de ahí. Perdón, que me he equivocado. Bueno, pues aquí también las conchas más grandes de mi colección son bastante enormes. Bastante grandes. ¿Veis? Todo esto tendré que restaurárselo. Todo lo que es esta parte. Todo esto le tendré que hacer toda su forma. Y bueno, pues aquí tenéis la boca. ¿Quién es Dona? La Dona que se pegó un panzón de comer de atún. Pero bueno, vamos a ver cómo me la apaño yo. Para, bueno, pues para quitarle casi todo el aceite este, que además que os huele a horrores, a horrores, vamos, a horrores. Así que bueno, venga, voy a dejar un poquillo
Voy a poner los guantes, voy a poner a coger la radial y vamos a ver qué puede salir de todo esto. Me voy a pringar entera, pero me da igual. ¿Y tú? ¿Por qué nunca estás entera? Este será el día que encontraré una de estas enteras. ¡Cachilos mengues! Bueno, paciencia. Bueno, pues ahí, fijaros. Hay palo. ¡Qué de basura hay ahí! Eso ya me gusta menos. A ver, es que el poniente suele limpiar mucho el mar. Bueno, aquí hay unas cuantas cantocardias que luego ya iré cogiendo. Ahora mismo no estoy cogiendo nada. Pues lo que estaba diciendo, el poniente es el que viene desde Cádiz hacia acá, Málaga. O sea, es el Atlántico hacia el Mediterráneo. Y el levante es el que viene de Valencia. O sea, es el Mediterráneo para el Mediterráneo. Sepáis, así que os lo voy a explicar aquí. Fijaros, hoy está de levante. De levante es por donde se levanta el sol, viene para acá, y el poniente sería donde se acuesta el sol, sería para acá la hora. Así que bueno, pues el poniente, ahí va de origen, pues suele limpiar mucho. Mira qué pedazo de piña, está chula, tío. Además, está bien compacta. Pero es que piñas tengo ya muchas. Y si ya no es una en concreto, pues va a ser que no la cojo. Es que cuando ya se empieza a tener muchas cosas, ya va por cosas concretas. Bueno, pues aquí me he encontrado lo que falta de la hamaca. Un asqueroso bidón. Eso tiene una pinta ahí. Pues sí, es lo que yo creo. Consolado. Ay, por favor, lo que me faltaba ya grabar en mi vídeo. Ay, la virgen, nene. Ay, madre. Tú sí que no me lo esperaba. Ay, madre. Bueno, pues la cosa es que no me estoy encontrando mucha cosa, madre mía. Bueno, sigo, bueno, aquí ya empieza a haber un poquito más de concha. Bueno, típica, le llama también una maravilla. Pues un insecto palo, un saltamontes, que bueno, aquí no tiene ni siquiera el nombre. Estas son porque son de una otra colección antigua. Bueno, eso es un cerámbido, es un gran capricornio. Pues esto es un pequeño escarabajo ahí negro, que tampoco no tiene otra cosa. Y bueno, pues este que es también, bueno, pues... Ahora nos vamos a la siguiente caja. Pues aquí está libélula asiática. Y bueno, más que libélula, yo qué sé. Bueno, sí, es una libélula, porque tiene la ala. Aunque se la han doblado así un poco para atrás, para poder meterlo dentro del metacrilato. La libélula, bueno, pues tiene la ala completamente en horizontal. Bueno, pues este es el que se me ha puesto un poco más amarillo. Está muy chulo. Y tenemos una cetonia dorada. Está bastante guay, como podéis ver los reflejos metálicos. No sé si se pueden ver bien.
escarabajo unicornio, o por lo que pone ahí, viene de Australia. Una cucaracha china, que también es bastante grande. Un escarabajo acuático o buceador asiático. Una abeja exótica. Una fulgora oriental, este es bastante chulo. La verdad es que está bastante chulo. Una avispa papelera. Bueno, por aquí tenemos el famoso picudo. Es un picudo rojo al fin y al cabo. La verdad es que, bueno, aunque aquí no se vea el color, pero tiene un color rojizo. Es un grillo asiático. Una cigarra de Indochina. Está bastante guapa también. Este me encanta, escarabajo de Oceanía. Nueva Guinea, fijaros el color tan verde que tiene. Más o menos, pues, cómo quedaría bien en vuestro bote. A ver si podemos ponerlo bien. ¡Tachán! ¿Veis? Queda bastante guay. Bueno, si lo hacéis así se puede ver completamente el espécimen. Y la verdad es que queda bastante chulo. Mejor quizás el bote tendría que haberlo comprado un poquito más alto, pero bueno, para tutorial no está nada mal, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es rellenar por completo el bote con alcohol. ¡Ay! Bueno, en este caso, pues yo he comprado alcohol del 96, que no pasa absolutamente nada, y tendremos que llenarlo hasta arriba del todo. Tengo que comprar otro bote porque con este, veis, pues me quedo corta. ¿Veis? Este me quedo bastante corta. Entonces, bueno, pues hemos comprado aquí otro. Vamos a ver si puedo cortarle esto con esta tijera. La vieja nene, me he cargado hasta el tapón. Pero bueno, lo he abierto, ¿eh? Que es lo importante. Pues seguimos llenando hasta arriba. Lo que sí os aconsejo es que... Ahí está. Hasta arriba del todo. Antes de hacer esto, tendréis que limpiar bien el coral de, bueno, pues de lodo, de cualquier resto biológico que tenga, para que no ensucie el alcohol cuando lo metáis aquí. Entonces yo os aconsejo que cojáis un pequeño bote o cualquier cosita así, que de caja de plástico, y durante 5 días pues lo dejéis en alcohol reposar, ¿vale? Pues fijaros cómo se ha quedado el espécimen. Se ha quedado bastante guay. Como veis, el acetato apenas se ve. El sedal apenas se ve, bueno, se ve, claro, si ya os fijáis muchísimo, pero es que fijaros. Todas estas almejitas que estoy cogiendo me van a servir, bueno, pues para hacer los colgantes de metacrilato que suelo hacer, pero ya cuando vuelva, porque hasta que yo vuelva, madre mía. Bueno, aquí son todos rocas. Bueno, me he mojado los pinrelillos estos que tengo yo. No quería mojármelo, pero el mar ha decidido que sí. Así que bueno, pues no me quejo. Fíjate. Pues aquí me encuentro de nuevo, bueno, pues... ¿Veis? Pequeñita. Almeja. ¡Ajá! Mira lo que hay ahí. ¿Ves cómo siempre hay que volver? Un pequeño cono muy bonito. Bueno, ahí hay otra almejita. Pues nada, a la saca. Supongo que todo esto son cría. Anda, mira, un dentalium. Oh, cuánto tiempo sin encontrarme uno. Qué guay. Bueno, están viniendo las olas, que verás tú el remojón que me van a dar. Bueno, vamos a seguir mirando. Qué guay. Pues esta noche podría venir, no sé,
poder grabar. Uy, qué guay está. Con la linterna. Buscando conchas por la noche. Anda, mira, otro dentalium ahí. Uy, qué bien. Qué bien, qué gana. Tengo unas ganas de bucear. A ver si mañana de verdad el agua está más calentita. Y puedo darme un chapuzoncillo, al menos el primero del verano, porque todavía es que no me he bañado. No es porque yo no quiera. Bueno, después de casi una hora he dibujado una cosa totalmente diferente a lo que yo tenía en mente, pero bueno, la verdad es que el resultado pues no me desagrada nada. He hecho como una especie de medallón. Bueno, ya le pondré la descripción de lo que puede ser dentro de... Soltarlo otra vez al agua, que son seres vivos todavía. Y bueno, venga, pues voy a seguir un poco. Ahora que salga otra vez, pues os enseño todo lo que hay. ¡Vámonos! Funny Adventure se mete otra vez en el agua. Ahí va el tiburón. Ven, chido, mamá. No sé qué puñeta es. ¡Ay! ¡Ay! Espera. Una... Esto, la parte de abajo de una gaviota. Bueno, un montón de palos. Un elefante. Esto no sé ni lo que es porque tiene algo dentro. Que realmente no sé ni lo que es. Esto es un elefante. Eso es un elefante. Sin trompa. Bueno, pues esto es todo lo que he sacado de dentro de del mar. O sea, como podéis ver, bueno, pues Nescafé saquísimo. Un guante, un montón de palos. Sorteo que quería hacer y agradecer a todos los que me estáis siguiendo. Bueno, ¿qué hay que hacer para poder conseguir esta camiseta? Bueno, pues muy sencillo. Hay que estar suscrito a este canal y dejar un comentario en este vídeo que dejaré, bueno, pues en opción de vídeo importante al principio de mi canal para que todos podáis verlo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, de verdad, por favor, eso, dejar un comentario en este vídeo y estar suscrito al canal. Esos son los únicos requisitos que hay que tener. Y estará, bueno, pues hoy estamos a 10 de agosto. Yo creo que hasta finales de agosto se puede dejar para que, bueno, pues podáis ir suscribiéndolo, dejando el comentario, ¿de acuerdo? Podéis dejar cualquier comentario mientras no sea, bueno, pues insultando, despreciando, bueno. Ya sabéis, ¿no? Los típicos comentarios que siempre vosotros me dejáis, que me encanta leeros. Y bueno, pues nada, pues con esto y este aviso del sorteo de la camiseta, pues espero que, pues que lo gane una persona merecida. Lima, Lima, o sea, chulísima. Bueno, ha puesto aquí como una especie de red, bueno, pues sobre todo para que no toquemos las piezas, muy bien pensado. ¡Qué preciosidad! Subimos por aquí.
Fijaros esa de ahí, qué chula. Nemocardium bechei. Qué chulería. Venimos por aquí. Esta también tiene unos buenos tamaños. Madre mía, qué colección. Luego ahí arriba, bueno, pues están las ostras. Bastante chulas. Venga, que nos vamos para otro lado y os enseño más cosas. Vale, ahora aquí, bueno, pues unas lapas fósiles. Esta es Ferruginea, creo, si no me equivoco. Esto está en peligro de extinción. Está muy protegida, así que por favor, si veis en el Mediterráneo lapas y pegáis en las piedras, por favor no las arranquéis, porque es que están protegidísimas, quedan muy poco en la población, pues la verdad es que está menguando, ¿de acuerdo? Esta manía de que los niños cogen las lapas y las destrozan, no. Esto es para admirar, no para destrozar, ¿de acuerdo? Estos sí ya son lapas actuales, y un plan de, bueno, pues de concha de aquí, que son, esto es un Glossus humanus, está guapísima. Bueno, venimos por aquí, fijaros, está enorme, estas son enormes. La oreja de burro, que aquí se la conocen así. Muy chula. Bueno, aquí venimos las tridanas gigas. Que bueno, ya sabéis que esto puede llegar a medir hasta 1,60 m por lo menos. Yo creo que me quedo corta. También muy protegida y muy cara. Ahí hay un mejillón fósil. Bueno, por aquí nos venimos. Uy, esa me encanta. Fijaros, qué colores más vivos. Bueno, voy a investigar. Si encuentro algo chulo, pues os lo hago saber como siempre, ¿vale? Venga, vamos a buscar. Bueno, pues ha sido darme la vuelta y fijaros lo que me he encontrado aquí. Pues un cangrejo ermitaño, que no sé si está vivo o no. Y si lo está en la última. Así que lo voy a echar también
al mar, por si puede sobrevivir, pues bienvenido sea. Venga. Venga, tú también. Ahí. Ahora. Es que ayer hubo un poniente muy fuerte y la verdad es que ha arrasado con todo, vamos. Bueno. Hoy va el día de encuentro así curioso de seres vivos. Mira, fijaros en esa piedra. ¿Qué punto? Bueno, vamos a ver lo que encontramos, porque por aquí veo más semillas que otra cosa. Va, que sigo buscando, ¿eh? Bueno, pues he vuelto de la playa. No me he encontrado, la verdad, mucha cosa. Pero bueno, me he pasado por aquí por el puerto y sí es cierto que me he encontrado unas cuantas maravillas. Ahora de que llegue a casa, os grabo todo lo que he encontrado y ya veréis que flipe. Bueno, voy a limpiarlo primero porque no veas tú el pestazo a lodo que llevo en las manos. Pero bueno, me da igual todo lo que disfruto. Así que ahora os enseño todo lo que he pillado, ¿vale? Bueno, y para terminar este popurrí de vídeo, os voy a enseñar que ya he limpiado algunas que otras conchas que me encontré en el puerto, como os dije. Pues fijaros, esta es una de ellas. Esta he guardado el periostraco, o sea que no lo he limpiado, porque fijaros, huele que apesta. Pero fijaros qué maravilla. Que tengo pendientes también de disecar, como son orquídeas y flor de la pasión o estapelias, que son flores más crasas, son flores más gordas y más difíciles de secar y que no se pueden meter en un libro así por así y poder conservar así su forma y su color y después meterlo en resina de tos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo espero que este pequeño invento que he estado aquí investigando de resultado. La verdad es que está bastante guay porque esto pica mucho. Esta tarde iré a por las setas de olivo que no tengo, así que la haré también el mismo proceso y como tengo varios tuppers, pues no hay problema. Eso sí, siempre tiene que estar cerrado, ¿vale? No hay que dejar que entre humedad, que se vaya secando poco a poco con el gel de sílice dentro, que es como el que hemos hecho aquí, ¿vale? Está ahí cerrado, bueno, le tengo que rellenar un poquillo ahí arriba y nada, y tener paciencia, como os digo, mínimo 2 semanas y en un sitio que no haya humedad. Si puede ser dentro de vuestra casa, no cerca del radiador tampoco, porque el calor excesivo tampoco le viene bien. Se tiene que ir secando poquito a poco. Todo este proceso, ya sabéis que la naturaleza tiene su proceso. Y ya veréis qué guay se os queda cualquier seta que cojáis. Cuanto más grande... ¡Ya que encuentro! Madre del amor hermoso, qué pedazo de tortuga. Bueno, está sin cabeza. ¡Ah! Madre mía, lo que me he encontrado, chicos. Buah, esta me la voy a llevar. Yo sé que huele capesta, pero esto no se encuentra todos los días. Fijaros qué caparazón. Me encontré el otro día una, la pobre, mira, se le está despegando todo lo que es. Está llena de gusanos. Pero bueno, esto... Aunque la cabeza no veo que esté por aquí. ¡Guau, qué mosquerío!
No, la cabeza no está aquí. ¿Veis? Al final me he encontrado algo guapo, tío. Bueno, pues ahora necesitaría como una especie de, no sé, de bolsa o algo. Para poder llevármelo, porque no es plan de meterlo en ese bidón porque no cabe. ¡Hostia! Bueno, mira, esto me puede servir. Ajá, esto me sirve. ¡Hostia, tío! Bueno, pena porque de verdad que estas tortugas están protegidas. Son un galápago leproso, creo. Y bueno, me da pena porque por lo mismo están... Pero a ver, es que la riada ha sido muy fuerte y... ¡Joder! Leche, qué peste. Bueno, pero me da igual. Venga, seguimos. Seguramente encontraré algún mosquerito en lo alto. Joder, qué pestazo. Bueno, aquí tenéis la silla del abuelo. Joder, macho. Madre mía, lo que ha podido.